El Papa ha levantado la excomunión. Aquí está. Ha traído el nuevo legado, Guillermo de la Juve. Damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Castilla es libre. ¿Y nosotros? Tenía muchas ganas de verte. Iremos a Tordesillas. Y de allí a Castronuño. ¿A Castronuño? Solo a 3 leguas de Toro. Allí se me unirán los demás. Atacaremos entonces. El asedio a Toro será largo. Y duro. La plaza es fuerte. Eso habrá de verse. Vamos. Quiero ver las máquinas. Diego. ¿Qué quieres? Apenas está amaneciendo. Duerme otro rato. Ha cambiado, ¿verdad? Me tengo que ir. Dime. Ha cambiado, ¿no es cierto? Desde lo de Toro es otro hombre. Cada vez más distante, más cerrado. Yo le quiero, por encima de todo. El ejército del rey Don Pedro puso sitio a Toro, aunque la villa estaba bien amurallada y resistía. El conde de Trastámara no estaba dentro. Había ido a Asturias en busca de refuerzo. Pero a medida que el sitio se endurecía, él se alejaba más, sin atreverse a acercarse. En Vizcaya, Don Tello tuvo que jurar ante los procuradores del señorío que no se movería contra el rey Don Pedro, su hermano. Y el rey le perdonó por el momento bajo esa condición. Canjeó al obispo de Sigüenza por Inestrosa. En Castilla, las pocas tierras que resistían al rey fueron cayendo. Valderas, Rueda, Valenzuela, Cuenca. Solo quedaba Toro. Y dentro, la propia madre del rey, la mujer de don Enrique de Trastámara, don Fadrique y otros conjurados. Acompañaba a la reina un joven portugués, Martín Tello, su amante. No obstante, ante el levantamiento de la excomunión por el Papa, todos en Toro esperaban clemencia de don Pedro. Soy Alfonso Triguero. ¿Con quién he de hablar? Diego de Padilla. Maestre, los caballeros de la Liga nos han forzado a mantener la lucha. Pero en nuestro corazón, ninguno entendemos sus razones. Estamos por el rey. Abriréis entonces la puerta de Santa Catalina mañana por la noche. Estamos agotados, hartos, pero dispuestos. La abriremos a medianoche. Solo tenemos que... Don Alfonso Triguero... Abridla sin temor. El rey no tocará persona alguna ni cosa de la villa, salvo a los caballeros rebeldes que están en el castillo. Esa es su promesa. Cumplid la vuestra. Os va la vida en ello. Gracias, señor. Así lo haremos.
Os he vuelto a ganar, señor. Soy yo quien ha ganado al sacaros de aquella inmunda prisión en donde nos encerraron. Os canjeé por el obispo de Sigüenza. Pero lo habría hecho por toda la curia de haber sido preciso. Gracias, señor. El asunto de Toro está a punto de acabar. Y con ello, la liga estará disuelta. La ofensa que os hicieron entonces quedará vengada. Creo, señor, que debería sosegar vuestro corazón. Lo tengo sosegado. No hay impaciencia ni aflicción en mi ánimo. En cuanto a lo que vos llamáis la afrenta de Toro, una parte sí quedará vengada cuando acabe con los rebeldes que aquí están. Pero hay otros responsables. Mis primos. Su madre. Mis hermanos. A esos he pensado dejarles vivos por ahora. Porque no están juntos como entonces. ¿Recordáis? Estaban todos frente a mí. Me tenían sujeto. Me insultaban. Vomitaban su inconfesable odio. Y después me hicieron. ¿Me hicieron? Ah. Vivirán. Enrique se me ha escapado. Tello está en buscando. Nada. Haré que trabajen para mí hasta que pueda tenerlos juntos como entonces. Ese día será la señal para comenzar la matanza de todos ellos. Su exterminio total. No vais a castigar a don Fadrique ahora. Ahora no. Conseguid verlo. O traedle como sea. Le voy a perdonar. Pero, señor. Hacedlo hoy. Le voy a perdonar. Pero lo que ocurrió en Toro no lo olvidaré jamás. Señor. Su Santidad el Papa os manda sus bendiciones. Sus cartas son amables y paternales. Se ha levantado el entredicho sobre Castilla. He perdido hombres leales en este sitio. He gastado el poco oro que tenía. Ah, lo de Toro. No lo olvidaré jamás. Señor. He mandado cesar el ataque. Cuando caiga la noche, agruparemos a las tropas y podremos entrar en la villa. Esperad. He de pagaros mi deuda. Esta es toda la hacienda del rey de Castilla. Pero aún puedo pagar una partida de ajedrez. Inestrosa, resolved este asunto antes de que anochezca. Tú quédate conmigo. Señor, las palabras que habéis dicho sobre vuestra hacienda son casi una ofensa para mí, que soy vuestro tesorero. Pero son verdad. Señor, desde que soy rey no ha habido ni un día en calma. En estos tiempos de confusión, los recaudadores de las rentas han obrado a su antojo y... Don Samuel, ¿acaso ignora alguien los sitios y las casas donde verdaderamente está el oro de Castilla? Señor, por mi vida que no os comprendo. Me alegro por el bien vuestro, don Samuel. Mi único bien... es serviros a vos, señor. El mío, en cambio, es servir a Castilla con justicia.
en cuanto a mí no viene a ser lo mismo, mi señor. Yo pasaría por el cadáver de quien fuese por serviros a vos, mi señor. Por servir a la justicia de Castilla. ¿Creéis que hay algún acuerdo aún? Solo uno, señor. Os aconsejo que volváis enseguida a la merced del rey, vuestro hermano, de quien nunca debisteis separaros. Nuestra situación es desesperada. Pedid al rey que nos perdone la vida. La reina, su madre, está dentro. Y no debería mostrarse tan ceñudo. Ayudadnos, si sois buen caballero. Maestre, os he dicho lo que debía y no más. Pero ser cierto que si no volvéis a la merced del rey enseguida, estáis en grave peligro de muerte. ¿Es ese el único acuerdo que queda por hacer, Inestrosa? Hermano, Inestrosa te ha dicho la verdad. Volved conmigo que yo os perdono a ti y a los que están contigo. No os atormentéis, señora. Salid con la condesa, que no os lo hemos de tener en cuenta. La ciudad se ha entregado. Las tropas se han pasado al rey don Pedro. No podemos defendernos. Salid. No podré. Tengo mucho miedo. Salid, señora. Nosotros saldremos con vos. Y quizá el rey nos haga merced a todos.
¡Maldito seas! ¡Es esta tu justicia! ¡Tú eres la causa de mi perdición! ¡Maldito sea! ¡Has matado lo único que yo quería! ¡Era lo único que yo amaba! ¡Yo te maldigo! ¡Yo te maldigo! ¡Maldito seas! Nuestra madre quedó instalada de nuevo en el palacio fuera de este castillo. Y la condesa de Trastámara está en otra casa, completamente incomunicada. La gente que ordené salir a perseguir al traidor. Salieron, señor. El infante don Juan, vuestro primo, Diego Pérez Sarmiento, adelantado mayor de Castilla, y los demás caballeros están tras los pasos de vuestro, del conde de Trastámara. Quiero tenerlos juntos. A mis primos y a mis hermanos. Cuando les tenga junto, acabaré con ellos. Señor, la reina, vuestra madre, solicita permiso para ir a Portugal, a la corte de su padre, el rey, vuestro abuelo. ¿Firmaréis la licencia, señor? ¿Algo más, señor?
Estos son los que fueron ejecutados en Toro, por orden del rey don Pedro. Pedro Estebáñez Carpintero, maestre de Calatrava. Rui González Castañeda. Alfonso Téllez Girón. Martín Telo, el amante de la reina. Gómez Manrique y Diego Muñiz de Godoy. Don Fadrique y don Tello han sido perdonados y están en la merced del rey. Si todo esto resulta algo raro, un poco misterioso. Yo no diría tanto, don Bernat. Don Fadrique y don Tello son hombres sencillos y sus ambiciones pequeñas. Don Pedro les complacerá sin peligro mientras pueda servirse de ellos. Únicamente el conde de Trastámara es el gran adversario, aunque esté desterrado y solo. ¿Solo? Está ya en París, Alteza, y en contacto muy amistoso con el delfín de Francia. Además, ya se han unido a él don Gonzalo Mejía y Carrillo. Ojalá no se mueva de allí. Es el único hombre que puede hacer sombra a mis hijos, los infantes, en Castilla. Fue trabajoso convencer a don Pedro para que les perdonase lo de Toro. A ellos y a mí. Comprendo, señora. Temo como vos por el futuro de los infantes. Pero hay asuntos más importantes ahora entre Aragón y Castilla. Don Pedro sigue sin heredero legítimo. ¿Hay algo más importante para mis hijos? El pasado 8 de enero, Aragón ha firmado un pacto con Francia de mutua ayuda y alianza. ¿Y qué con ello? Señora, es imposible ignorar la gran guerra entre Francia e Inglaterra. Y Francia tiene planes muy importantes para nosotros. Los ingleses también tienen planes importantes con Castilla. ¿No veis cómo amparan y respetan a todos los barcos y mercaderes castellanos? En todo caso, creo que el sitio de vuestros hijos debiera estar aquí y no en Castilla. He revuelto el cielo con la tierra para conseguir que don Pedro les acogiera. ¿Qué pueden esperar aquí? ¿Un palacio más? ¿Otro título? Fernando, en cambio, puede llegar a ser rey. Y Juan, señor de Vizcaya, en cuanto a mi sobrino lo juzgue oportuno. Castilla es grande y poderosa. Y su vieja amistad con Génova será un río de oro, ahora que don Pedro ha puesto en orden sus asuntos. Todo marchará como una rueda engrasada. Amo a vuestra familia, señora. Pero como aragonés, he de informaros de algunas cosas más bien secretas. ¿Qué cosas? Nuestro rey está profundamente indignado por haber entregado vuestros hijos en rehenes de su lealtad a don Pedro, los castillos y las ciudades de Alicante y Orihuela. No hubo más remedio para hacer olvidar lo de Toro. Segunda. A causa del pacto con Francia, la primera obligación de Aragón en adelante será destruir el poderío castellano por tierra y por mar. Francia lo exige a cambio de su ayuda. Tendremos que desbaratar el comercio castellano con Génova, porque amenaza acabar con nuestro predominio en el Mediterráneo. Y aun sin eso, y aun sin pacto, señora, Aragón tendrá que luchar por la primacía en España. Es posible que don Pedro esté pensando lo mismo. Es seguro. Ahora que todo va como una rueda engrasada y él está al galope, sin estribos ni frenos. Dejadme, don Bernat. Sois buen caballero, pero nunca nos entenderemos. Yo he apostado por el carro ganador. Yo no apuesto. Estaré siempre con Aragón, señora. Terminaréis apostando, don Bernat. Tendréis que apostar por uno de los dos. Don Pedro o don Enrique.
¡Quietos! ¡Atrás! ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Por qué este alboroto? Tengo que ver al rey. Espera. Está muy cansado. Está durmiendo. Es urgente. Señor, ese comerciante, Francisco Perelló, ha capturado aquí cerca, en la costa, 4 barcos nuestros. Acababan de cargar aceite y salían para Alejandría, cuando fueron abordados y capturados por las naves aragonesas. ¡Apartaos! Majestad, los aragoneses y los catalanes nos roban como piratas. Hace tiempo que nos atacan así, porque tienen mejores barcos. ¡Dejad al rey! ¡Justicia, majestad, justicia! Tened calma. Entre Aragón y Castilla no hay pugna ni enemistad alguna. Ese hombre pagará caro su atropello. Haced justicia, señor, que es mucho el tiempo que venimos soportando sus piraterías. Diego, manda prisa una barcaza y hazle saber la gravedad de esto. Que suelte a los hombres y devuelva los barcos y la carga inmediatamente. Que sepa que estoy dispuesto a pedir responsabilidades de esto hasta donde sea necesario. Señor, volved a mi barca y podréis ver con vuestros ojos lo que está haciendo ese malnacido. Bien. Id en paz. Francisco Perelló, después de abordar y robar nuestras naves y habiendo recibido nuestro aviso, contestó con insolencia que solo recibe órdenes de vos. Él y lo suyo llevaron lo que pudieron y lo demás echáronlo al mar, viéndolosnos por nuestros ojos. Mientras se iban disparando con flechas y artes de guerra, por lo que hubo gran destrozo en la costa y nos gran pesar. Un relato algo desmesurado. Seguid. Y esto lo recibo de vos, teniéndoos por amigo. En verdad, rey, para ser vos aquel que fue ayudado y defendido por mi padre, como lo fuisteis vos, y recibiendo de nos la amistad que hasta hoy recibisteis, otro comportamiento esperábamos de vos, que no este. Yo, Pedro, rey de Castilla y León. Esto es lo que esperábamos, ¿no es eso? No os atormentéis. Hemos puesto sobre la mesa el tablero de juego y hecho el primer movimiento. Solo nos queda esperar a ver qué hacer. Jamás recibí del rey de Aragón más que buenas palabras. Largas cartas de retóricos conceptos y consejos hipócritas. ¿Qué hizo cuando se formó la liga contra mí y le pedí la ayuda que me debía según su honor y el pacto que habíamos firmado? Nada. ¿Qué satisfacción me ofrece ahora en este asunto? Ninguna. Solo el más falaz de los silencios. En consecuencia, habrá que vigilar a esos hombres a los que voy a dar la noticia, aunque estén ahora de día. Señores, he venido a indisponer que todos los bienes de los mercaderes aragoneses en Castilla sean confiscados.
si el día 8 del mes venidero de septiembre no nos ha sido dada la satisfacción que esperamos sobre este asunto, el rey, mi tío, no nos tendrá más por amigo. Que nos queremos ocuparnos de este asunto como debemos y como nuestra honra pertenece. La guerra con Aragón ya no se podrá evitar. Pero frente a Castilla, enorme y poderosa, el de Aragón no podía hacer frente al de Castilla de poder a poder, sino empleando una táctica lenta y envolvente, golpeándole de lado, enredándole en una maraña de largas explicaciones, jugando con la impaciencia del rey castellano para hacerle perder la razón ante la cristiandad, arbitrada por el Papa desde Aviñón, buscando así aliados, puesto que Francia era enemiga del rey de Castilla. Así, la complicada respuesta del rey de Aragón no fue esperada ya enseguida. El rey don Pedro, a la cabeza de su ejército, había atravesado Andalucía y Murcia para esperarla a las puertas de Alicante. ¿Cuál es la respuesta? El rey don Pedro ha tomado por las armas Alicante. ¿Alicante? ¿Pero cuándo? ¿En qué tiempo? El día 8, el mismo día en que se le entregó la memoria detallada de nuestra explicación. Ni siquiera ha podido leerla con calma. La leyó. Y su única respuesta ha sido esa: invadir Alicante. Lo ha hecho en pocas horas. Ha empleado la caballería ligera que se mueve con enorme rapidez. ¿Y vos qué opináis? Que a estas horas toda la frontera de Aragón puede estar al borde de una invasión castellana. Habrá que pensar en ello. Señor, lo que debemos hacer es contraatacar inmediatamente. Voy a mandar aviso a mi guarnición de Illueca. Es importante que el Papa sepa que el rey de Castilla es el agresor y que nosotros no queremos la guerra. Hasta dentro de un mes no confiscaremos los intereses castellanos en Aragón. Europa y el Papa deben saber que somos las víctimas del rey de Castilla. Mi hermano don Tello atacará desde Soria hasta Calatayud. ¿Contra su hermano don Enrique? Claro. Mi primo, el infante don Fernando, hacia Xàtiva contra su hermano, el rey de Aragón. Y en el centro yo cubriré todo el frente contra Requena. ¿Cómo pueden luchar contra los suyos? ¿Cómo puedes fiarte de ellos? No es necesario apenas. Soy el más poderoso. Esa razón es suficiente para ellos. Para casi todos los hombres que conozco. ¿Y puede durar esa clase de fidelidad? Durará mientras yo sea el más fuerte. Después. Me asusta ver que puedes convivir con ellos. Aprendí en Toro a convivir con ratas. A compartir con ellas la comida. Como la cuerda tirante de un arco hasta que estalla. No temas. A todo puedo acostumbrarme. Menos a estar separado de ti. ¿Qué hay de mis hermanos? Esos cabezas de chorlito. Aún nada. Dadme tiempo, señor. Y os prometo que lograré que vuelvan a Aragón. Conseguiré negociar con ellos cueste lo que cueste. Hacedles una oferta generosa. Y en cuanto a los hermanos de don Pedro, don Tello y don Fadrique. Don Tello ha tragado un buen anzuelo mientras tenga el señorío de Vizcaya. ¿Y don Fadrique? Solo tiene miedo.
Habremos de pensar en ellos dos, pero sin prisa. Bien, solo nos queda, pues, el más importante, el conde de Trastámara, que aún está refugiado en París. Podemos mandar allí a don Álvar García de Albornoz, que al fin es castellano. ¿Cuál sería la oferta? 100.000 sueldos de Cataluña para él. Y el dinero que necesite para las tropas que pueda traer con don Pedro Carrillo y los demás exiliados. Podemos ofrecerle además los castillos y tierras de Ricla, Épila, Tamarite de Litera, Montalbán, Tárrega, Castellón y Villagrasa. Pero, señor, todo eso pertenece a los infantes don Fernando y don Juan. ¿Por eso mismo? Sí, mis hermanos los infantes han decidido luchar junto a don Pedro. La oferta del conde me saldrá barata. Trastámara es ambicioso, señor. Aguardaremos a que esté aquí. Y veremos hasta qué punto es buena la ayuda que nos ofrece. Entonces le daremos las villas y las tierras. Está bien, don Bernat. No temáis. Siempre estaremos a punto de elegir. Conde de Trastámara recibió con gran satisfacción la oferta de Pedro IV, el rey de Aragón. Con el dinero recibido reclutó tropas fácilmente en Francia. Su llegada a Zaragoza, no obstante, causó escándalo porque el rey de Aragón le cedía todas las posesiones de sus hermanos, los infantes don Fernando y don Juan. Significaba reconocerle abiertamente como jefe de un partido político contra el rey de Castilla. Al saberlo, la cólera del rey de Castilla fue terrible. Repentinamente amplió los ataques por toda la frontera aragonesa. Sus hermanos don Fadrique y don Tello, a quienes había conseguido separar del conde de Trastámara, y sus primos, el infante don Fernando y el infante don Juan, a quienes había también separado del rey de Aragón, sometidos todos ahora al rey don Pedro, comandaban las huestes contra Aragón. Está siendo muy duro. Demasiado para nosotros. Yo no diría tanto, señor. El frente que ataca a don Pedro es demasiado grande. Incluso para él. El conde de Luna ha reconquistado el castillo de Molina. Y el conde de Denia ha logrado librar Alicante. ¡Por el rey don Pedro! Apenas nada ante lo que ha conseguido don Pedro. Hay que atacar de otra manera, con otros medios. Si no interviene a tiempo el Papa, habremos fallado la jugada. Y yo he perdido el reino. ¡Por Castilla y por el rey don Pedro! ¡Adelante! Thank you.
vuestros hermanos, don Fadrique y don Tello, y mis hermanos los infantes, tienen demasiado miedo. Siguen con don Pedro. No penséis en ellos. Yo sé otra manera. Y otros hombres que nos ayudarán. Hablad sinceramente. Don Juan de la Cerda y Alvar Pérez de Guzmán podrían sublevarse en Andalucía. Y don Pedro sufriría un gran descalabro a sus espaldas y quedaría sin refuerzos. ¿Cuál sería el trato? Bastaría con que don Juan de la Cerda y Pérez de Guzmán tuvieran garantías de quedarse con Sevilla, Algeciras, Cádiz, Jaén y Tarifa. Dadlo por hecho. Pero es preciso reforzar el frente por el norte. Necesito más garantías y más tropas. Hablad. Para eso estamos aquí. Quiero los castillos de Montalbán, Villagrasa, Castellón, Burriana y Villarreal en propiedad. Villarreal es la plaza más poderosa, la mejor tierra de Aragón. Necesitamos garantías antes de conceder eso. Yo, Enrique, conde de Trastámara, juro por Dios ayudar al rey de Aragón contra mi hermano, el rey de Castilla, hasta acabar con él. Está bien. Y ahora, si me permitís. Al frente de su ejército, el rey don Pedro se iba comiendo Aragón a grandes bocados. Al saber que don Juan de la Cerda y Pérez de Guzmán habían desertado para pasarse al enemigo, reforzó la vigilancia de sus propios hermanos y de sus primos. Y para atraerse más a estos, imitando la táctica del de Aragón, prometió al infante don Fernando entregarle Valencia, fomentando la rebelión de la ciudad, ayudando al antiguo foco independentista de Valencia, llamado La Unión. El rey don Pedro sabía que no solo peligraba su corona, sino Castilla y todas las libertades conseguidas en las Cortes del año 51. El legado del Papa, don Guillermo de la Gigue, ha llegado ya. Gracias a Dios. Gracias a mi influencia en Francia. ¿Sabéis algo de lo de Andalucía? Aún es pronto. Mis agentes tienen dificultad en pasar las tierras castellanas. Entonces, nos conviene la tregua que viene a pedir el legado del Papa. Dará tiempo a la sublevación del sur. A mí para negociar secretamente con el infante don Fernando. Si no lo conseguís, mi hermano, el rey de Castilla, regalará al infante Valencia y le pondrá al frente de sus nobles independientes, los de la Unión. Lo sé. Sé los nombres de todos ellos. Cuidad de ello. Yo cuidaré de que el rey de Aragón acabe con la Unión. Y decirle al legado del Papa que el rey de Aragón está dispuesto a las conversaciones para la tregua. Eso
me dará tiempo.